esta gestión va a ser transparente, las cosas que siempre ocurre. Yo creo que la prensa tiene lo necesario que conocer, ¿no? Tenemos un inconveniente con el área de logística por una firma de un personal que había renunciado al área de adquisiciones, y es a través de este personal o este trabajador que tiene que firmar del área de adquisiciones, y al haber habido una renuncia, o sea, ha demorado la firma para que se pueda emitir el pago, ¿no? Y hemos, con el sindicato, hemos quedado que a más tardar el lunes se va a estar haciendo ya el pago a los autónomos, ¿no? ¿Hace qué tiempo que esta persona, digamos, dejó de trabajar en el hospital y ese fue el inconveniente por el no pago? Hace solamente una semana que ha renunciado, ¿no? Son como 2-3 meses que le deben a los autónomos. No, es en lo que es este autónomo, siempre es el dinero, viene por un reembolso del SIS. La mayoría del pago de los autónomos es a través del SIS, de recaudaciones directas o recaudaciones propio del hospital, ¿no? Entonces, al llegar ya hace 20 días también recién ha llegado el convenio del SIS y ya se está haciendo la desagregación, y a través de este monto se va a pagar, ¿no? ¿Cuántos meses se le está debiendo? Solamente el mes de febrero, ¿no? A partir de febrero y marzo son dos meses, ¿no? El enero se le ha pagado en su totalidad, ¿no? Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué la renuncia? Hay varios funcionarios que han renunciado a su gestión. Bueno, solamente es la señora la encargada de adquisiciones, nada más. Lo demás, no hay otra renuncia, ¿no? Y yo tengo... Bueno, yo creo que ese sí es un tema de que la prensa lo debe conocer, el motivo por qué está renunciando, ¿no? Y yo creo que sería importante que algunas personas no van con la línea de esta gestión, pues de antemano, pues tiene que... El documento que presenta dice que él no quiere ser intermediario entre negociaciones de su persona con los sindicatos. Bueno, él tiene su propio criterio, pues, de renunciar, ¿no? Pero lo importante es que ya no está él en el hospital, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tendríamos que ver algunos cambios, mejoras en su gestión usted en el hospital, ¿no? Bueno, ya estamos haciendo las mejoras, ¿no? Hacemos de lo del módulo. Acabo de conversar con el gobernador, se viene el convenio para una unidad de diálisis, una unidad oncológica al hospital. Estamos haciendo la mejora en el área de Neo. Estamos trabajando a nivel de redes, mejoramiento de lo que es infraestructura, lo que es recurso humano y el abastecimiento de medicamentos que tiene que haber, ¿no? Se estaba diciendo que se declarara en emergencia, por ejemplo, el tema de la cocina, el área de nutrición, porque los trabajadores ya no podían laborar en las condiciones en las que estaban. Bueno, desde mi ingreso, ese es el compromiso, y ya hemos coordinado, se está en el área de logística, se está manejando un proyecto global, no solamente del mantenimiento de lo que es infraestructura, el área de la cocina, sino todo en la compra de equipo, ¿no? Hay por ejemplo sus utensilios de las ollas, los sartenes, que tienen años, ¿no? Entonces así es, ¿no? Estamos haciendo en el transcurso estos días, vamos a hacer la compra respectiva. Yo he priorizado que sea lo que es la cocina, ¿no? Porque yo creo que se está gastando en otro, y por qué no prioricemos la alimentación, que es básico para todo el personal de... ¿Y por qué no podemos priorizar también para que este materno infantil que está aquí en Manzanares pueda funcionar al 100% ya? Bueno, ese es un tema de que también ya la Contraloría nos ha dado un plazo de 45 días, la gobernación nos tiene que hacer la entrega al hospital. No nos hace todavía la entrega formal porque es un tema. ¿No hay esa transferencia? No hay una entrega formal de la gobernación. Así es. Es un tema judicial y lo que el gobierno regional también están preveyendo eso, ¿no? Entonces me parece que ellos también, ya hemos quedado en transcurso de los días, justo con el gobernador vuelvo a decir, lo importante es que hay una comunicación y que se va a trabajar en conjunto. Una vez que nos transfieran el Centro de Salud Manzanares, nosotros ya vamos a hacer el respectivo trámite para que se haga la contratación de personal, porque ya está a través del Ministerio de Salud, hay un monto ya asignado para que esto funcione a las 24 horas del día, ¿no? Y yo creo que, para terminar, es importante, yo estoy incidiendo, porque hay equipos dentro de este Centro de Salud Manzanares, que son equipos rayos X, ecografía, así es, que no están funcionando. Entonces yo le estoy exigiendo que ellos me transfieran debidamente al hospital. Equipos de rayos X, por ejemplo. Correcto, y nosotros estamos en emergencia, solamente contamos un equipo rayos X, todo el hospital y todas las redes, y tenemos en este centro de salud equipos nuevos, ¿no? Entonces no es posible que tengamos en otra área, y por qué no, y eso es lo que estoy exigiendo, ¿no? Para que nos refiera. El personal también va a ser importante, no solamente la entrega, sino se queda como un elefante blanco también, ¿no? No, por eso les digo, ya hay un monto aprobado a través del Ministerio de Salud. Nosotros, una vez que nos transfiere, vamos a hacer las debidas
los trámites documentarios que hay que hacer y para que podamos ya sacar a plazo. ¿5 días de plazo para qué le ha dado la Contraloría? Para que la gobernación nos entrega formalmente a nosotros. ¿Cuándo vence este plazo? Estamos ya en la mitad, ya estamos, y estoy canalizando con la gobernación. ¿Hay interés, director, para que esto se usane? ¿Cómo? ¿Hay interés para que se usane todo esto? Yo creo que sí, ¿no? Hay interés de ambos. Lo que queremos es que todo sea transparente. No queremos que cuando nos entregue nosotros seamos los culpables, ¿no? Aparte también hay que entender que este centro de salud Manzanares ha venido con una ambulancia propia, ¿no? Y que le estoy haciendo saber si hay o no hay la compra hecha, porque nos tienen que transferir con todo, ¿no?